Saludos y bienvenidos a Día a Día. Me imagino que estarán preguntándose dónde estoy. Pues bien, sí, estoy subida a un autobús. ¿Y por qué? Porque nos encontramos exactamente en la parada de autobuses del 1 de mayo y es que la línea L se ha ampliado con este autobús. Habrá una flota más, un autobús más, por lo tanto, ¿qué pasará? Que el tiempo de espera de los usuarios se reduce. Pero como hoy es el día de la inauguración, yo me he venido hasta aquí para vivirlo con la gente, sobre todo con ediles, concejales, asociación de vecinos y toda la gente que se va a beneficiar de esta nueva línea. Estoy aquí en el 1 de mayo, que es donde está ubicado el autobús, que es la línea L, que se amplía, y quién mejor que Mireia Moyá, concejala de turismo, para contarnos un poco dentro de qué proyecto está esto, cómo se ha ubicado y de esta nueva línea que se ha ampliado. Mireia, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y cuéntanos un poco dentro del proyecto que está ubicado esta ampliación de, sobre todo, mejora de autobuses urbanos. Bien, pues hoy ponemos en marcha este nuevo autobús que dará servicio a la línea L. Sabéis que en 2016 se hizo un estudio de movilidad e indicaba que habían tres cosas fundamentales que hemos ido cumpliendo, calendarizando, como dijimos, que era la conexión con Carrefour en autobús, la ampliación de la línea K que conectara con el Hospital General y luego este nuevo autobús de la línea L tan importante para los vecinos de Carrús y Toscar porque precisamente conecta con el Hospital del Vinalopó. Era necesario ampliar en un autobús, la demanda así lo requería y este estudio lo confirmaba y el compromiso del Ayuntamiento en los presupuestos pues ha sido ejecutado con esta nueva autobús, sabéis, el coste ha sido de 220.000 euros y lo que hace, posibilita que en vez de tener un tiempo de espera por autobús de 40 minutos, se reduzca a la mitad, que son 20 minutos, con lo cual se va a doblar, ¿no?, esta atención a los ciudadanos, a los vecinos de Carrús y de Toscar. Se enmarca también, además, en esta semana de movilidad, con lo cual era bienvenido, encima en una semana donde se tiene que poner en valor el transporte público y de hecho año tras año se sube las cifras de usuarios, de vecinos y vecinas que usan el transporte público, el autobús urbano, como su método de movilidad. Para nosotros es importante, significa calidad del aire, con lo cual mejor salud, calidad ambiental, mayor sostenibilidad para nuestro municipio y sabéis que además con este proyecto que tenemos de presentarnos a Capital Verde Europea en 2030, todo lo que tiene en mejorar estos índices de sostenibilidad y de calidad en todos los sentidos en el municipio, pues bueno, son bienvenidos y van a ayudar a conseguir esta Capitalidad Verde Europea para Elche en 2030. Bueno, hablar, Mireia, de ese estudio que se realizó en el que se ponía de manifiesto que había que ampliar el transporte público. Se ha ido realizando a lo largo del periodo. ¿Este era el último paso? ¿Queda alguno por hacer? Estos son los tres pasos importantes que marcaba ese estudio. Lógicamente, el estudio lo que viene a incidir es que todo lo que se pueda sumar para aumentar en cuotas de movilidad, es decir, que haya mucho más usuarios que usen el autobús urbano, pues será fantástico. Y yo estoy segura que en el momento que esto empiece a moverse, ¿no?, se verá el impacto positivo para estos barrios y de ahí tenemos ya el segundo paso. Sabéis que además con este proyecto de peatonalización de la corredora vamos a tener alguna reorganización de los autobuses, también hay diferentes diseños que se van a poder aplicar, incluso aquí en esta línea, ¿no?, donde los vecinos y vecinas van a poder dar su opinión sobre alguna modificación de los recorridos, es decir, vamos a ir perfilando cuestiones, pero los puntos troncales de ese plan de movilidad, de ese estudio, eran precisamente los que os he comentado y esta es la culminación de ello, con lo cual estamos tremendamente satisfechos y agradecer a la empresa, a los técnicos de la concejalía y a la concejala Esther Díaz de Movilidad el que lo haya hecho posible en tiempo y forma. Bueno, ya que
es posible, y has nombrado algo que nos llama la atención y seguramente a todo el mundo, es que estáis escuchando la voz de los vecinos, que son ellos quien pone de manifiesto que era necesaria esta ampliación. Claro, además es que lo comentaban los vecinos, 7 años de reivindicación ya casi histórica sobre esta cuestión. Tenemos que pensar que en el barrio de Carrús y Toscar se concentran una cantidad de vecinos y vecinas importantísimo, y es verdad que además conectando con una pieza fundamental que es un hospital, en este caso el hospital del Vinalopó, un tiempo de espera de 40 minutos era difícil de soportar, ¿no? Y este ayuntamiento no podía pasar de puntillas ante una reivindicación histórica y además muy fundamentada, que es que bueno, la conexión con un hospital tiene que ser lo más ágil posible, con lo cual ahora mismo ya nos sentimos satisfechos, ellos lo han reivindicado, su labor ha sido fundamental y luego lógicamente los técnicos lo han avalado con este estudio y faltaba la ejecución política, ¿no?, presupuestaria, y somos un gobierno que atendemos la movilidad sostenible, atendemos la petición de los vecinos y creemos de verdad que el transporte público cohesiona y da beneficios a la ciudadanía. Bueno, y a nivel personal y de forma de trabajar del ayuntamiento, ¿cómo se siente cuando se llevan a cabo los proyectos que se prometen, ¿no? Pues la verdad es que satisfecha, ¿no? Ahora también lo estaban comentando los vecinos, estaban bastante hartos durante estos años de reivindicación de que vinieran a prometer y que no dijeran algo que era una realidad, es decir, si no se puede acometer en un tiempo determinado, pues que se diga, se aclare, haya transparencia, haya verdad, ¿no?, en lo que se propone y en lo que se puede ejecutar, y entonces pues ellos hubieran aceptado que se les hubiera dicho la verdad y hubieran dicho, mira, es que esto en 2 años, en 3 años sí que se podrá hacer, ¿no? Nosotros lo hicimos desde el principio, este estudio de movilidad le pusimos calendarización, sabíamos que el coste además es un coste considerable, estamos hablando de más de 200.000 euros y tiene además que construirse el autobús, es decir, hay un periodo de tiempo, no es decirlo y mañana hacerlo, y nos comprometimos a ser realistas y a decir la verdad en cada momento, y supimos que este año era cuando entraba este autobús, nuevo autobús en la línea L, y por tanto hemos cumplido con la palabra dada. Pues estas son las palabras de Mireia Moyá, Carlos Sempere. Nosotros le damos las gracias, muchísimas gracias, Mireia, por atendernos. Y a vosotros por contarlos, porque así llegará a todos los vecinos. Esta gran información es importante y por tanto vuestra labor de difusión también lo será. Parque 1 de Mayo y que estamos pues de celebración con esta nueva ampliación de la línea de autobuses, y que ahora en este momento nos encontramos con la edil de movilidad, Esther Díez. Esther, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por conseguir que se lleve a cabo este proyecto que tanto pedían los vecinos, como nos estaba explicando anteriormente Mireia Moyá. Y exactamente se celebra la Semana de la Movilidad, ¿no? Quería preguntarte que ha sido casualidad o coincidencia. Bueno, el autobús ha estado fabricando, se ha acabado en verano, llegaba ahora y es verdad que hemos querido aprovechar este segundo día formalmente de la Semana de Movilidad, el primero con actividades para el ayuntamiento, porque no deja de ser una acción muy importante para los barrios de Carrús y el Toscar, que tienen esa mayor conexión ahora con el hospital del Vinalopó, y bueno, queríamos precisamente ponerlo en valor en esta Semana de la Movilidad, que lo que nos sirve es para poner de relieve la importancia de que la ciudadanía apueste por modos de transporte limpios, que contribuyen tanto a nivel personal, porque mejoran la salud de cada una, también el bolsillo, porque al final son medios más económicos, y contribuyen a la colectividad, pues eso, respetando el medio ambiente y haciendo una ciudad más amable para todas y para todos. Ya que has nombrado respetando el medio ambiente, pues aprovecho para decir qué tipo de vehículo es, si es un vehículo eléctrico, si es híbrido, por qué este y no otro. Este vehículo es un vehículo de motor térmico que se llama, como los últimos que hemos incorporado recientemente. Es un motor, bueno, que cumple con las exigencias que marca la Unión Europea en estos momentos, que tiene además una planta de urea dentro del propio autobús, con lo cual reduce las emisiones que se envían a la atmósfera. Y tenemos un autobús que reúne pues las últimas tecnologías, volvemos a tener puertos USB para cargar los móviles como teníamos en los últimos vehículos. Tenéis también pues los acabados que podéis ver, que hacemos que sea un autobús como más cálido y más confortable, más espacio también para los carritos y las sillas de ruedas, con lo cual pues es un vehículo también más accesible. Y pues no, se ha incorporado ya un segundo vehículo desde esta mañana a la línea L, con lo cual digamos el que ha inaugurado este segundo vehículo ha sido la primera persona que ha subido
salido a las 7 de la mañana ya al servicio. En estos momentos está funcionando en la línea otro de los vehículos que tiene la flota, pero este en el que estamos hoy ahora mismo se incorporará ahora en un rato también, pues para que los vecinos y vecinas de Toscar y de Carrús puedan disfrutar del nuevo vehículo en su línea. ¿Desde cuánta cantidad de vehículos estamos diciendo que se han incorporado? Este es un vehículo. Sí, para que lo entiendan los oyentes, el contrato que tiene la empresa de autobuses urbanos había un número determinado de vehículos para cumplir el servicio que tenía que prestar. Desde el ayuntamiento, desde el gobierno municipal, queríamos ampliar ese servicio que se da a la ciudadanía y por eso hemos comprado un autobús más, es un autobús extra, fuera de lo que estaba contemplado en un principio, porque lo que queremos es llegar mejor y más rápido a los vecinos y vecinas de estos barrios. También tenéis que saber que están encargándose unos autobuses, en este caso dos de ellos híbridos, para poder incorporarlos y finalizar la línea entera de la línea K para hacerla circular completa en los dos sentidos, y esto estará disponible a partir de principios del próximo año. Por tanto, como digo, es un autobús nuevo que compramos, que supone una inversión además de 220.000 euros por parte del ayuntamiento, y que, como digo, es un extra que este gobierno municipal, pues una inversión que realiza para garantizar que se cumple pues esa demanda que tienen los vecinos y vecinas de este barrio. 2019 será la fecha final en la que el proyecto queda prácticamente totalmente cerrado, de que se ha cumplido lo que se prometió. Bueno, con esta incorporación de este vehículo que presentamos hoy, ya se ha completado esa primera fase, que era la conexión del entorno comercial de Carrefour con autobús, que ya lo realizamos a principios del año pasado, la ampliación de la línea K hasta el Hospital General, que también está en marcha desde el verano de 2017, y ahora esta nueva adquisición de la línea L para reforzar la línea. Sí que es cierto que, aparte de haber llegado a esta primera fase que nos habíamos marcado, este cierre completo de la línea K previsto para principios de 2019 lo que hará será aún aumentar más las prestaciones que ponemos a disposición de los vecinos y vecinas y usuarios y usuarias del autobús urbano. Y en cuanto a tiempo, ¿en qué cantidad de tiempo hablamos en la reducción de espera para los usuarios? Pues ahora pasa a tardar la mitad de tiempo que tardaba antes. En estos momentos la línea L tenía una frecuencia de paso de aproximadamente unos 40 minutos, ¿vale? Es una línea relativamente nueva que se puso en marcha en 2011 con un vehículo, y lo que hacemos ahora es adquirir este nuevo autobús para que pase cada 20 minutos aproximadamente, con lo cual ya se acerca más a lo que viene siendo un servicio ordinario del resto de líneas, ¿vale? Como digo, se empezó esa línea entonces y ahora lo que se ha hecho es ganar en calidad y en rapidez y en comodidad para los usuarios y usuarias. Este servicio de línea se abrió cuando su destino es el Hospital Vinalopó por la demanda de los usuarios, imagino. Efectivamente, ese era el objetivo de la línea cuando se creó. Tiene además otras paradas que conectan los barrios de Toscar y el Carrús con todo este entorno del Hospital del Vinalopó, no solo para los usuarios que vayan al hospital, sino usuarios que puedan ir a centros comerciales que están próximos o a un centro deportivo que también hay por esta zona. Y al final, en la encuesta que la empresa de autobuses urbanos realizó en 2016, se determinó que una de las grandes demandas de los vecinos era poder contar con un mejor servicio en esta línea, con esa incorporación de nuevo bus que redujera a la mitad de tiempo la frecuencia de paso. Con lo cual, es una decisión que se ha tomado en base además a unas encuestas que se realizaron en 2016, lo cual es importante porque lo que hemos hecho con esto es priorizar las inversiones en aquellas demandas que nos habían trasladado de manera directa a los ciudadanos y ciudadanas. En una parte tan importante como es el servicio de transporte urbano, ¿no?, y público, que es lo que toda ciudad ha de tener si queremos reducir las emisiones, por ejemplo. Efectivamente, hay que recordar que el autobús urbano transporta alrededor de 11 millones de viajeros al año, ¿vale? Es el principal sistema de transporte público de la ciudad y, por tanto, este gobierno municipal está muy centrado en aumentar las inversiones y garantizar unos servicios dignos para los ciudadanos y ciudadanas. Es un servicio que funciona muy bien, además las respuestas que tenemos de la ciudadanía son muy positivas generalmente, pero entendemos que siempre hay cosas que mejorar, esta es una de ellas, y por supuesto, aunque acabemos esta primera fase aquí, como digo, no termina, ya tenemos planificado ese cierre completo de la línea acá el próximo año, y eso además se va a complementar también con ese sistema nuevo de bus a pedanías que va a garantizar que no solo los vecinos del casco urbano, sino también de las partidas rurales tengan una conexión digna con el casco urbano de la ciudad.
Pues aprovechando y quería volver a preguntarte sobre esta semana de la movilidad. Vamos a tener más actividades. Tenemos actividades importantes. Esta tarde a partir de las 5:30 tenemos la conferencia de Inés Sánchez de Madariaga sobre políticas urbanas y género. Ella es una experta internacional en hablar de cómo feminizar las ciudades, que yo creo que es una reflexión también importante que tenemos que hacer, porque al final a lo largo de la historia yo creo que se nota que han sido los hombres quienes han diseñado cómo son las ciudades y es importante que adoptemos esa visión feminista y femenina también. Y luego, como destacado, pues tenemos el miércoles por la tarde una marcha en el Chapeu, al yacimiento de Caramoro. El viernes por la tarde una marcha al Camp Nels con nuestro compañero Vicente Bordonado. Una película el viernes por la noche en el Polideportivo El Pla. Sábado por la mañana tenemos la marcha cicloturista urbana a partir de las 10:30 de la mañana con salida de la Plaza de Bas. Y después por la tarde le continúan también actividades, pues actuaciones de música, comercio en la calle. Tenemos también la proyección de una película infantil a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Baix, todo esto el sábado. Y bueno, yo de todas maneras invito a los oyentes a entrar en la web del Ayuntamiento, www.elche.es, y en el área de movilidad pueden encontrar toda la programación. Además, para las marchas sí que necesitan apuntarse previamente en un correo electrónico. Allí podrán encontrar toda la información, apuntarse y les esperamos a celebrar con nosotros esta Semana de la Movilidad. Bueno, muchísimas gracias. Con esta invitación nos quedamos. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Pues hasta hace unos segundos, porque el autobús ha arrancado y nos encontramos en marcha y estoy muy bien acompañada porque está conmigo el concejal Héctor Diez, que yo creo que lo mejor es que pasemos a saludarle. Héctor, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a cogernos fuerte, no sea que nos caigamos, pero de momento esto funciona bien. Yo creo que sí, ¿no? Era un autobús muy esperado y yo creo que estamos viendo que funciona de maravilla. Bueno, hay que decirle a la gente pues qué es lo que va a otorgar y qué son las consecuencias positivas de llevar a cabo este proyecto. Bueno, yo creo que había un compromiso importante por parte del equipo de gobierno de mejorar las líneas de autobuses, de mejorar la movilidad en su conjunto, y el mejorar las frecuencias de la línea L era un compromiso importante y creo que se está cumpliendo, ¿no? Es una línea que se creó ya hace mucho tiempo, que tenía una frecuencia muy alta de 40 minutos y que la incorporación de este autobús con el trabajo que se ha hecho desde el Departamento de Movilidad supone reducir a la mitad esa frecuencia y que al final pues los vecinos de Carrús, del Toscar, se puedan beneficiar de acudir con más facilidad al Hospital del Vinalopó. Bueno, son los vecinos y los usuarios los que se van a beneficiar y me imagino que en ese contacto directo que habéis tenido con las asociaciones de vecinos os lo habrán hecho saber así. Desde luego, ¿no? Y además hay que reconocer que en Carrús y en el Toscar tenemos asociaciones de vecinos muy activas, muy trabajadoras y que desde el primer día nos recordaron que había que mejorar la línea L. Y bueno, al final con trabajo, con dedicación, todo llega y hoy estamos ya con este autobús mejorando esa línea L. Bueno, el Ayuntamiento está trabajando porque la movilidad, porque el transporte público sea óptimo, pues solvente, eficaz, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una ciudad de tamaño medio, un municipio de tamaño medio, que es ideal para el uso del transporte público, ¿no? Y en esta legislatura pues se está intentando potenciar el transporte público, ya sea con los autobuses urbanos, con el taxi compartido, con el servicio de Bici Elche, también, es decir, con toda una serie de acciones que yo creo que tienen que beneficiar al final al ciudadano para que decida, en la medida de las posibilidades, dejar el vehículo privado en casa y utilizar el transporte público, que yo creo que estamos viendo que tiene muchas ventajas, ¿no? Y que además estos autobuses ya no son como los de antes, son maravillosos. Yo creo que cuando hemos entrado todos hemos tenido la sensación de tener un coche nuevo, ¿no? E incluso algunos decían, jope, si tiene hasta parqué. Además, de verdad, yo he sido la primera en decirlo y hay que decir que es agradable cuando llegas y entras a pues, tu vía de transporte, claro, y te encuentras como en casa, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que al final la tecnología ha avanzado mucho, los autobuses también aportan mucha comodidad y bueno, desde los sillones que son muy anchos, el suelo, todas las comodidades que tienen hoy en día hacen que sean una magnífica opción para moverse por Elche. El Ayuntamiento está trabajando por el pueblo y eso se ve en estas acciones. Creo que sí, a ver, siempre se podrá hacer más, pero yo creo que el equipo de gobierno está trabajando, está tratando de hacerlo lo mejor posible, a pesar de las dificultades que siempre tiene gobernar, y al final serán los ciudadanos los que decidan, ¿no? Pero yo creo que estamos llevando a cabo muchas acciones y hoy con esta del Departamento de Movilidad es un pasito más
para mejorar el transporte público. Por lo tanto, hoy estamos de celebración. Hoy yo creo que sí, porque era algo muy demandado. Los vecinos llevaban mucho tiempo esperando la mejora de la línea L y hoy ya es una realidad. Pues Héctor, yo te doy las gracias por atendernos y nada, nosotros vamos a cogernos fuerte y seguimos aquí disfrutando del paseo. Muy bien, muchas gracias. Pues exactamente, aquí sigo en el 1 de mayo y exactamente pues con quien teníamos que hablar, la previsión era pues tantear a los vecinos, ¿no? Y pues Lola Valero, que es de la Asociación de Vecinos del 1 de mayo, va a ser la encargada pues de contarnos cómo ha sido a lo largo de estos años estas peticiones. Lola, por fin lo han visto tus propios ojos, ¿no? Lo han vivido. Sí, sí, mucho trabajo, mucho tiempo y por fin pues ya ha llegado el día. ¿Cuántos años exactamente lleváis pidiendo que se ampliase esta línea? Pues casi 7 años. Si miramos hacia atrás, podríamos decir que esos 7 años son prácticamente los 7 años que lleva el Hospital Vinalopó. Más o menos. ¿Qué es lo que conecta esta línea, conecta con el hospital, ¿no? Sí, exactamente. Esta línea es la que va pues directamente al hospital. Y realmente era pues porque este barrio ya es muy mayor también, hay mucha gente mayor y era más bien pues por nuestros mayores y porque era un desastre el esperar tanto tiempo una línea de autobús para bueno, ir a la hospital. La línea de espera eran de 40 minutos. 45 a reloj, que yo lo he cogido a cosa hecha y a mi reloj 45 minutos. Además, Lola nos contaba también que incluso ella ha hecho el favor de recoger a algún que otro ciudadano y llevarlo y acercarlo al hospital, ¿verdad, Lola? Sí, porque me pilla de camino al trabajo y a veces que media mañana o las 9 te ves a ancianas muy temprano y conocerlos de vista simplemente o desconocidos y llevarlos hasta la puerta del hospital y yo seguir en mi trabajo, porque paso por la misma puerta. Porque sabías, como usuaria también, que el tiempo de espera era muy largo y que ellos necesitaban llegar a tiempo y bueno, y me imagino que en el verano pues no lidiar con el calor, en invierno con el frío. Y claro, y también hay zonas que también faltaban marquesinas y todo eso, que en fin, o el frío o el calor, o sea que un desastre, pero bueno, ya llega la cosa, o sea, y estamos contentos. Bueno, cuando os dicen que el proyecto se pone en marcha, que esta ampliación iba a ser posible, ¿cómo lo reciben los vecinos? Pues muy contentos, pero a la vez también cabrea porque supuestamente ahora estuvimos hablando toda esta semana con los vecinos, un poco enfadados porque han tardado mucho, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poco de paciencia que todo llega, más o menos. Para eso estamos aquí y peleamos, ¿no? Todos los compañeros para que mejore un poquito más el barrio. Porque este barrio, pues eso, necesita muchas cosas más, pero bueno, poco a poco. Bueno, nos decían que las asociaciones de vecinos trabajan por los barrios y hay que reconocer que en Carrús, Toscar, esta zona, es donde hay asociaciones de vecinos muy fuertes, sí, sí, que lleváis muchos años, sí, sí, y que lidiáis mucho para que se haga posible vuestras, bueno, lo que pedís, que realmente queréis que sean realidades. Exactamente. Y lo que pasa es que nosotros, lo que no nos sirve o no nos vale es que nos digan, se hace esto a tal fecha, tal, tal, o sea, nos dan una fecha en concreto, ¿no? Y han llevado 6 años engañándonos con fechas y con, por ejemplo, hablamos de la línea de autobús, ¿no? O sea, dándonos hasta fechas. Y claro, pues te pones a trabajar y peleando y luchando, lo fácil que es decir, bueno, pues esto no se puede hacer hasta dentro de 4 años, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la cosa es seguir luchando y seguir peleando por lo que sea, o sea, por el bienestar de los vecinos, claro. Bueno, y ahora, nada, a partir de mañana, de hoy mismo, sí. Ya pueden disfrutar de esta línea, sí, que sí, es lo importante, y tú que tienes el contacto con los vecinos directamente, ¿qué te han dicho ellos, no? Pues me han dicho de todo. Igual me dicen que soy muy fea, que soy muy guapa, o se enfadan con nosotros, y se enfadan muchísimo con nosotros, con la asociación, porque nos ponen, claro, tú te haces responsable de un trabajo que haces, que eres voluntaria, ¿no? O sea, todos los compañeros somos voluntarios en la asociación. Pero claro, ellos lo que entienden, que van, hablan contigo, tú les dices, arreglas papeles, solicitas cosas, y ellos pues, son personas que son muy, muy exigentes, son mayores, y se enfadan. O sea, tienen unos cabreos, enorme, ¿no? Pero bueno, ya a partir de esta tarde o mañana ya empezaremos a preguntar, a ver, yo creo que sí que están contentos. Lo importante es que estéis de celebración, que sí que celebrarlo, sí, sí. Esto requiere una fiestecilla. Esta tarde ya, ayer ya empecé a comentar a los vecinos que hoy se iba a inaugurar y tal, y ya empezaron a ponerse un poco contentos y tal. Y ayer mismo había mucha gente que estaba muy contenta por aquí. Bueno, yo lo que espero es que a partir de mañana
esa espera ya se ha reducido y que sobre todo los usuarios estén contentos y que sigáis trabajando como lo estáis haciendo. Pues sí, nosotros lo nuestro es seguir trabajando y duro, pero duro. O sea, intentamos de que todo mejore, solamente por el bienestar de los vecinos. Pues allá nosotros le damos la enhorabuena por conseguir algo que se lleva muchos años pidiendo y a disfrutar de ello. Pues muchas gracias y eso, y vosotros que lo veáis todo, ¿vale? Pues nada, Lola, muchísimas gracias. Venga, un placer y aquí estamos. Rosa, pues ya has escuchado a Lola, que se ha hecho realidad lo que pedían desde hace 7 años y que ahora les toca disfrutarlo a los usuarios, que son los beneficiarios de esta ampliación de la línea L de autobuses. Ya terminando este directo, encantada de estar aquí y bien acompañada porque estoy con Ángel Andreu, el director de AWESA, bienvenido. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos en la presentación de este autobús. Bueno, Ángel, yo quiero que le contemos a la gente, porque hemos estado hablando con diferentes personalidades desde el ayuntamiento, incluso con la asociación de vecinos, que cómo recibís vosotros cuando os confirman que sí, que esa ampliación de la flota va a ser posible y que va a ser dentro de un proyecto, no solamente una línea, que son varias las que se han de ir ampliando. Sí, en el año 2016 se hizo un estudio de movilidad y sobre él se plantearon diferentes mejoras sobre el servicio urbano de transporte. El ayuntamiento hizo una apuesta en la mejora del transporte público y poco a poco ha ido complementando estas modificaciones que se habían planteado en el estudio. Ejemplo, tanto incrementar el servicio y prolongar la línea K, otro será cubrir la zona de Carrefour. Otra última ha sido el ampliar y mejorar el horario de la línea L, y hay otras previstas como ya hacer el cierre completo de la línea K. Bueno, todo eso se ha cumplido, se ha ido cumpliendo, que se han cumplido expectativas, y cómo lo está recibiendo el usuario, porque vosotros sois quienes manejáis cómo va incrementando el usuario a lo largo del tiempo. Sí, realmente el usuario cada vez apuesta más por el transporte público. Hay incrementos significativos en el uso del transporte. Por ejemplo, esta línea, que aproximadamente estaba llevando hace 2 o 3 años unos 130.000 usuarios, ahora ya está por encima de los 160.000 usuarios al año. El uso del transporte público cada vez es mayor. Eso es gracias, evidentemente, a la apuesta que hace la Corporación Municipal de potenciar el transporte público, y eso nos ha ido permitiendo pues poder cubrir nuevas demandas de transporte que se ha ido apareciendo en la ciudad y intentar satisfacer las demandas de movilidad que tienen los ciudadanos. Nuestro objetivo principal es asegurar la movilidad a todos los ciudadanos de Elche, y ese es nuestro trabajo. Y en cuanto a la flota, una vez que se van ampliando, se tienen que ir incorporando una serie de vehículos que correspondan, me imagino, a esa normativa, ¿no?, que hoy en día se tiene que respetar. Sí, evidentemente. Estos vehículos son vehículos Euro 6, que incluso están por debajo de los niveles de emisión de este tipo de motores. Ya están emitiendo en CO niveles como los autobuses a gas. Llevan casi por debajo del 0,01, y conseguimos con este tipo de vehículos reducir significativamente las emisiones dentro de la ciudad. Estos vehículos no solamente tienen mejoras medioambientales, que tienen muchas, sino estamos intentando implementar en los vehículos con las últimas tecnologías, tanto en confort como en seguridad. Por ejemplo, este vehículo, en temas de seguridad, pues lleva los últimos sistemas de extinción automática de incendios, un sistema que si se generara cualquier fuego dentro del vehículo, especialmente en la zona del habitáculo motor, automáticamente él solo lo apagaría. Eso es dentro de las mejoras. Y estamos hablando todo el tiempo de lo que se va a beneficiar los usuarios, ¿no? Pero se nos olvida que cuando se hace una ampliación de flota, esto va conducido y no iba por una persona, por un conductor. ¿También se amplía la oferta de empleo? Evidentemente. Podemos dar un nivel, creo que satisfactorio, de servicio gracias
al gran equipo humano que hay detrás de este. Es un autobús, pero detrás de eso hay muchísima gente que está trabajando. Evidentemente la persona que ven, al primero que ven, es al conductor, pero detrás del conductor pues se encuentra pues un equipo fantástico de mecánicos, un equipo de inspectores, un equipo de administración que permite que prestemos el servicio de forma adecuada. De hecho, pues la incorporación de este vehículo ha conllevado pues incrementar la plantilla, el número de conductores en tres conductores más. Nosotros llevamos un proceso de pruebas sobre la bolsa de trabajo que tenemos, se hacen unas pruebas de conducción, se bareman esas pruebas de conducción y posteriormente pues se hace una entrevista y sobre las personas que consideramos más cualificadas son las que van entrando. Intentamos también potenciar que entren, en este caso, ya que nuestro sector es un sector deficitario por parte de número de mujeres, intentamos potenciar que vayan entrando conductores en el servicio urbano. El objetivo es si en un futuro consigamos tener la paridad completa dentro del servicio urbano de transporte. Bueno, pero es poco a poco porque no deja de ser un trabajo que normalmente lo estaban realizando especialmente los hombres y ahora pues ya han entrado las mujeres a este tipo de trabajo. E intentamos pues eso, pues que haya una paridad de entrada, intentamos que intervenga una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Estas son las cosas que se esconden detrás de la acción de ampliar una línea, porque por un lado estamos todo el rato pensando que los usuarios son los beneficiarios, pero se beneficia la sociedad al completo, de la ciudadanía, puesto que por un lado los usuarios necesitaban que se redujera sobre todo el tiempo de espera, y si creamos tres puestos de empleo más, pues son tres familias que seguramente se ampliará a mucha más gente, la que pues ayudará a erradicar esta crisis, que no os gusta tampoco pronunciar. Exacto, nosotros ya tenemos una plantilla superior a 170 personas, ya somos un colectivo de personas bastante amplio, muy involucrados con el transporte en la ciudad, con la prestación de un servicio público, y la verdad es que estamos muy satisfechos del esfuerzo y del trabajo que hacen. Como todo es mejorable, eso, sin duda, todos tenemos que mejorar y todos nos equivocamos, pero bueno, nuestro objetivo es seguir mejorando y seguir haciendo que el transporte sea lo más cómodo posible y lo más eficaz posible al ciudadano. Pues nada, Ángel, yo con esto me quedo, es decir, que siempre se puede mejorar, pero hoy estamos celebrando que se ha mejorado, que se ha cumplido, y con esto nos queremos quedar. ¿Que habrá más y mejor? Pues seguramente, pero de momento celebramos lo de hoy, ¿no? Exacto, y agradeceros, de verdad, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho en estar con nosotros en la presentación de este vehículo, y también al Ayuntamiento en la apuesta continua que hace sobre el transporte público. Bueno, y después del día de hoy, que hemos tenido un programa muy entretenido y muy divertido y además diferente, aquí arriba de un autobús, ¿quién me iba a decir a mí que iba a poder realizar un día a día arriba de un autobús? Pues sí, hoy ha sido posible. Yo me despido, pero como siempre, les veo, no aquí en el autobús, pero sí en el plato de tele, en día a día.